Benvinguts a l'Espai Endesa. Ens plau acollir-vos en una de les zones més emblemàtiques de casa nostra. Un edifici modernista inaugurat l'any 1897, que va néixer com a sala de turbines de la Central Catalana d'Electricitat, una de les primeres centrals tèrmiques que van sorgir a Catalunya per abastir la ciutat comtal d'energia elèctrica. Aquest edifici, dissenyat per l'arquitecte Pere Falqués i Urpí, està catalogat com a patrimoni històric. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a la jornada sobre almacenamiento de energía, en la que se abordarán todos, o por lo menos algunos, los más importantes retos que afronta el sector dentro de un objetivo final denominado transición energética, que es una meta que se ha marcado España, como otros países, para descarbonizar su economía y reducir el impacto sobre el cambio climático. Los medios hemos informado en los últimos años sobre los diferentes proyectos de las empresas para instalar parques de energía eólica y, sobre todo, fotovoltaica en España, dado el gran potencial que tiene nuestro país por las horas de sol. Ahora, ya lo saben, el siguiente hito en el calendario en este segmento es el 25 de enero, que es cuando se cumple la fecha para que los proyectos con conexión a la red eléctrica dispongan de una licencia medioambiental. Pero la transición ecológica debe llevarnos a una economía independiente de hidrocarburos como el petróleo y el gas. Pero, decía, no es fácil depender de que luzca el sol y sople el viento, como estamos viendo, y de ahí que los sistemas de almacenamiento sean clave. Se trata de tecnología que debe garantizar la estabilidad a una generación renovable que, por definición, es irregular. Las informaciones sobre energía tienen una gran trascendencia y prueba de ello es el espacio que dedica sistemáticamente a Expansión, que diariamente actualiza un sector que repercute en toda la economía. De hecho, cada lunes el diario Expansión publica una newsletter a la que pueden acceder todos sus suscriptores premium con la información de todo lo que afecta al sector energético, sus movimientos corporativos y regulatorios. Volviendo a la jornada de hoy, generación distribuida, centrales hidráulicas como parte de la solución, baterías de litio, flexibilidad de la red, retos tecnológicos, cómo la Administración ayuda o pone piedras, son algunos de los aspectos que se abordarán en los siguientes minutos. Este acto, organizado por Endesa y Expansión, se dividirá en una primera intervención de la mano de Raúl García Posada, director de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, ASEALEN. Y a continuación, en una mesa redonda, tendremos la ocasión de contrastar diferentes puntos de vista
con empresas como Bamboo Energy, Best System y la propia Endesa, junto con el punto de vista más académico, en este caso representado por la Universitat Politécnica de Cataluña. Señor García Posada, le invito a tomar la palabra. Buenos días. Pues muchísimas gracias, Artur. Es un placer que Diario Expansión y Endesa haya invitado a Sealen a participar en esta jornada. Esta no es esta. Ahora sí. Bueno, insisto, muchísimas gracias. Quería agradecer a Diario Expansión y a Endesa la invitación por participarnos en esta jornada, en este debate, donde el almacenamiento pues es, como ya nos ha introducido Arturo, una pieza fundamental en el gran desafío de la transición energética. Permitidme, en primer lugar, permitidme hacer una breve introducción de Sealen. Sealen es una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas implicadas en el almacenamiento de energía con todas las tecnologías disponibles, ¿vale? Estamos orientados a acelerar la descarbonización del sector eléctrico y también desarrolladores, consultores, productores independientes, grandes utilities, tecnólogos incluidos también entre los socios, el conglomerado que impulsamos el desarrollo de este sector ahora mismo en España. ¿Cuál es nuestra visión del sector? Bueno, nuestra visión es que el almacenamiento es imprescindible como un apoyo a las tecnologías renovables. Es también un elemento que habilitará el desarrollo de las redes de transporte y distribución, ligado de manera muy fuerte también a la digitalización de este sector, y también orientado a los usos de los clientes finales, ¿no? El empoderamiento de los usuarios a través del almacenamiento y la gestión de la demanda que eso va a permitir es otra de las claves que vemos. Y el reto actual que tenemos que conseguir, como hemos comentado en este desafío, es proveer esa flexibilidad, esa gestionabilidad, esa confiabilidad y esa disponibilidad de energía que actualmente obtenemos con energías que emiten CO2 sin necesidad de ellas. ¿Cuál es el marco en el que nos movemos? Bueno, es por todos conocidos, ¿no? El PNIEC, no voy a entrar demasiado en detalle. Tenemos almacenamiento en energía termosolar, 2.500 megavatios en el objetivo, bombeos puros 875 megavatios, almacenamiento en baterías 500 megavatios, almacenamiento hidráulico como nuevos desarrollos 250 megavatios y almacenamiento detrás del contador ligado a autoconsumo. Estos son lo que se planteaba en 2020, pero bueno, todos sabemos que hoy en día los objetivos de termosolar en 2025 no son viables. El bombeo puro difícilmente tendremos instalaciones iniciando la construcción para conseguir esos objetivos. El almacenamiento en baterías sí que superará, o tenemos la expectativa de que pueda superar esos 500 megavatios en el caso de que las distintas convocatorias que están lanzadas se adecúen correctamente. Y el almacenamiento detrás del contador pues también debería superar esa cifra, que incluso el objetivo de 2030 podría estar conseguido en 2025. Sin embargo, el PNIEC está en revisión.
2023 se va a generar una nueva revisión por parte del Ministerio y envío a Bruselas, y tendremos que ver qué ocurre con todas estas cifras, ¿no? Como decíamos, la termosolar no está en el mapa en 2025, veremos cómo llegamos a 2030, y estas dos cifras, la eólica y la solar fotovoltaica, pues encajadas también en el marco de RepowerEU, pues deberían incrementarse. Y la cuestión está que si esto se sigue incrementando y perdemos el almacenamiento ligado a la energía termosolar, bueno, pues tenemos un reto importante, ¿vale? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, la estrategia de almacenamiento energético recoge perfectamente toda esta información. No voy a entrar tampoco muy en detalle, pero aquí podemos ver, si esto más o menos funciona, no. Aquí podemos ver las distintas tecnologías, abajo a la izquierda baterías de litio, un poquito más arriba a la derecha calor sensible en sales fundidas y bombeo, LAES ahí por detrás, y en nuestra opinión aquí lo que falla de este gráfico, las baterías de litio, ¿no? Ese rectángulo debería ser bastante más grande, ¿no? Debería ya acercarse a la escala de 200 megavatios, 300 megavatios, y deberíamos ya empezar a creernos que esas horas pueden llegar a 3, 4, 5, 6 horas y cubrir ese espacio blanco que parece que queda ahí en medio, ¿no? ¿Y por qué necesitamos el almacenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el almacenamiento? ¿Para qué lo queremos? Bueno, pues tenemos el funcionamiento fundamental de hoy, ¿no? Arbitraje de precios, gestionabilidad, tenemos también servicios de balance, regulación primaria, regulación secundaria, regulación terciaria, restricciones técnicas, servicios de no frecuencia, potencia firme e inercia síncrona a través de los generadores síncronos. Esto es lo que necesitamos conseguir con el almacenamiento. Y para esto, en la asociación defendemos que hay claramente cuatro tecnologías que se encuentran en un estado de madurez tecnológica suficiente, ¿no? Los bombeos, por supuesto, ya existen, son los que están funcionando, el almacenamiento térmico, las baterías electroquímicas y el aire líquido. Respecto al bombeo hidroeléctrico, por poner unas cifras, 6 gigavatios son los que hay instalados en España, de bombeo exclusivamente, que representan unos 88 gigavatios hora de capacidad energética, ¿vale? De volumen de energía. Recordemos que el almacenamiento, el mayor valor añadido está en la energía, no en la potencia. Esos 14.000 gigavatios hora hacen referencia a la totalidad del almacenamiento hidroeléctrico en España, ¿vale? Esa es la cifra de todos los grandes embalses acumulados, del cual de manera útil se puede estar utilizando del entorno de 4.000, 5.000 gigavatios hora al año. El almacenamiento térmico, contamos ya en España con más de 850 megavatios ligados a centrales termosolares, ¿vale? En ciclos diarios, como se puede ver en esos gráficos, se cargan durante el día, descargan por la noche, habiendo suficiente recurso solar de manera continuada. Un almacenamiento equivalente a 6,5 gigavatios hora. Este almacenamiento también se puede ligar no solamente a centrales de cilindro parabólico, sino soluciones como esa que aparece también arriba de Malta, ligadas a bombas de calor de alta eficiencia, que pueden utilizar generación eléctrica para cargar estos sistemas de almacenamiento térmico y criogénicos. Por supuesto, las baterías detrás del contador, ligadas a autoconsumo y grandes baterías a escala de red. En España podemos estar, según digamos indicaciones no oficiales del Ministerio, podemos estar hablando de que gracias a los planes de recuperación, a las ayudas a autoconsumo, podemos pensar en que se han adjudicado esos 200 megavatios que estaban previstos en las ayudas, equivalentes a unos 400 megavatios hora, y a escala de red tenemos varios pilotos, varias comerciales, no se entiendan como proyectos pequeños, pero no son digamos grandes desarrollos masivos como los que se han desarrollado en otros países, pero bueno, esperamos que pronto se puedan desarrollar. Y en tecnología de aire líquido no hay ninguno en España, pero sí que tenemos expectativa de que el año que viene, 2023, se termine de construir en Inglaterra un primer proyecto de 50 megavatios y 300 megavatios hora que pueda servir también de lanzadera de esta tecnología. ¿Por qué no se desarrolla el almacenamiento si puede proveer todos estos servicios y es necesario para el sistema y es imprescindible para la descarbonización? Bueno, pues nos encontramos por una parte con unas ciertas barreras regulatorias y por otra parte con unas barreras financieras, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, el almacenamiento está recogido de manera bastante general en la regulación. Está incorporado en la ley, pero que estés en la ley no quiere decir que puedas hacer mucho más con ello. A partir de ahí se han ido desarrollando distintos reales decretos que han ido estableciendo cuál es el modo de solicitar puntos de acceso, cuál es el modo de hibridarse, de conectarse con las plantas, y aquí tenemos un problema porque se ha equiparado a la generación, ¿vale? De manera que el almacenamiento compite por los mismos puntos de conexión que la generación. En cuanto a los mercados de ajuste, falta
completar la regulación de red eléctrica, procedimientos de operación que permitan que el almacenamiento, saber cómo tiene que operar, que se lo permita, digamos, a nivel práctico, ¿vale? Está permitido a nivel legal, pero no se sabe cómo hacerlo. Y a nivel de adaptación de esta regulación de detalle, como decía también, en los sistemas eléctricos no peninsulares. Resulta paradójico que en las islas, donde es un sistema muy pequeño, donde el almacenamiento es donde más sentido tiene, los procedimientos de operación de los sistemas todavía no están habilitados para que el almacenamiento pueda participar de manera activa y de manera real en esos servicios. Y las restricciones financieras pues las tenemos debido a que los mercados que hoy en día tenemos en España no generan las señales de precios suficientes y no tenemos ningún instrumento de desarrollo a largo plazo. ¿Cómo funciona hoy en día el almacenamiento? Bueno, os he puesto aquí un pequeño tabla, no me voy a entretener demasiado. La primera línea recoge la generación hidráulica de los últimos años, son datos de los balances diarios de red eléctrica, con lo cual no son medidas, digamos, cerradas y formales, pero para hacer un ejercicio nos puede valer. Las siguientes dos líneas tenemos la energía turbinada y la energía consumida por esos bombeos. Y podemos ver que, de primera partida, que no hay una relación directa entre la producción hidroeléctrica y los bombeos. Es algo que parece obvio, pero bueno, puede haber gente que pueda tener duda, ¿no? Es decir, los bombeos utilizan un circuito cerrado, no necesitan que haya un gran aporte hidroeléctrico, un gran aporte de pluviosidad. En la siguiente fila tenemos una estimación del rendimiento en base a estos datos, ¿no? Esto de alguna manera nos viene a decir que en todo este proceso las plantas hay seguramente bastantes momentos donde el funcionamiento no está pensado específicamente para producir energía, almacenar energía, sino que está dando otros servicios a la red, esos otros servicios de ajuste que hacen que ese rendimiento, digamos, técnicamente o de conversión de energía no sea el óptimo porque no se está buscando la maximizar la producción de energía, sino dar muchos servicios al sistema. Visto esto en horas equivalentes de producción, pues nos encontramos que estos bombeos que están construidos, que operan en buscando su máximo operativo, están trabajando entre 600 y 400 horas equivalentes al año, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta, en el 2013 se incorporó la ampliación de la muela, que aunque no cambia la capacidad de almacenamiento, sí que cambia la potencia. Y en la última línea, por ver si encontramos alguna relación más, pues hemos incorporado también la relación de intercambios internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues pocas, ¿no? Pues las conclusiones que se puede sacar es que el funcionamiento de un almacenamiento no es obvio, no es sencillo, está condicionado por los precios de la energía, está condicionado por cuánto importas y cuánto exportas y está condicionado por los servicios que quieras dar al mercado. Como referencia de las horas equivalentes, si comparamos con un sistema de almacenamiento de 2 horas que esté haciendo un ciclo diario, tendríamos 730 horas equivalentes. Si tuviéramos un ciclo de 4 horas, o sea, perdón, 2 ciclos de 2 horas, que equivaldría a 4 horas, estaríamos incrementando esa operación hasta los 1.400 horas equivalentes. En cambio, si tuviéramos un sistema de almacenamiento de 8 horas, que se parece mucho más a los bombeos, pues si tuviéramos un ciclo diario, estaríamos hablando de 2.920 horas equivalentes, ¿vale? Lo cual, aquí es donde tenemos que entender cuál es la problemática de por qué el almacenamiento necesita de algo más que lo que tenemos en el sistema. Precios. Aquí podemos encontrar un poquito más una explicación de esos números, ¿no? O sea, porque veíamos que teníamos años en los que había alta producción, pero importaciones, otros que había también alta producción pero con exportaciones y hay una justificación en los precios, pero los precios tampoco lo terminan de explicar. Pueden explicar por qué en el año 2022 ha habido mucho bombeo, ha habido mucha actividad y también puede explicar por qué hemos tenido muchas exportaciones, pero ha sido un año un poco singular. Para entender bien el funcionamiento tenemos que tener también en cuenta no solamente el precio del mercado, sino la relación entre el precio al que compras y el precio al que vendes. Y aquí es donde podemos ver cosas singulares como el año 2013, que era un año de alta generación, ¿no? O sea, es más, es el segundo año después de este que más horas han trabajado los bombeos. Y la explicación viene dada por el diferencial de precios. Es decir, tú puedes tener precios bajos, pero un diferencial de precios alto. Y en ese escenario el almacenamiento puede trabajar bien, especialmente el almacenamiento que tenga un alto rendimiento de conversión. Si tienes, por otra parte, como lo está pasando en 2022, precios muy elevados, pero el diferencial de esos precios no es elevado, tecnologías como el bombeo, como las sales fundidas, que tienen unos ratios de eficiencia de conversión más bajos, no tienen esa oportunidad de trabajar en el mercado.
ejemplos que nos podemos encontrar. Situaciones de alta generación fotovoltaica, de alta generación eólica, donde el almacenamiento tiene que entrar a equilibrar el sistema. Otra situación, en situaciones donde tenemos una alta generación fotovoltaica en verano, pero no tenemos cómo completar la generación de la noche. Otra situación, también muy reciente, alta penetración eólica, que llega a saturar las exportaciones. Ahí ese gráfico azulito no se ve, el de bombeo en la parte de abajo no se ve más grande, porque también hay una alta producción hidroeléctrica, pero con esa saturación seguimos necesitando tener centrales de ciclo combinado sincronizadas. Y la última situación general es del día 6, también de antes de ayer, que incluso si doblásemos la capacidad instalada que tenemos de fotovoltaica y de eólica, tenemos días, semanas, donde seguimos requiriendo una ingente cantidad de ciclo combinado para poder cubrir nuestras necesidades. Otro factor a tener en cuenta, la evolución, ¿vale? En este gráfico también se muestran en los colores grises de inferiores cuál es la evolución, el momento en el que se están consumiendo estos bombeos tradicionalmente, y se ve cómo en los últimos años, las tres líneas azulita, azul oscura y morada, cómo se ha cambiado del consumo tradicional de generación nocturna a un consumo más centrado en el mediodía, muy ligado a todo el incremento de la penetración de la generación fotovoltaica y del autoconsumo fotovoltaico. ¿Cómo podemos resolver estos problemas que hemos comentado? Pues con distintas tecnologías de almacenamiento, con distintas capacidades. Si queremos mover un poquito de energía del mediodía a la mañana o a la noche, podemos tener sistemas de corta duración. Pero si queremos tener esos momentos donde necesitamos horas continuadas, 8, 10, 12 horas, 20 horas de generación, necesitamos también sistemas de almacenamiento de larga duración. Este gráfico es también de la estrategia de almacenamiento. La evolución de lo que se necesita instalar en España, pues hay un pequeño incremento del almacenamiento de larga duración y un gran incremento del almacenamiento de corta duración. Fundamental, hay que hacerlos todos y hay que empezar ya con todos. ¿Cuáles son las opciones que tenemos hoy en día? Como conclusión, el plan de recuperación, ¿vale? En este gráfico que suele mostrar el Ministerio aparece, digamos, la senda de los distintos planes de las distintas convocatorias de ayudas que tiene prevista el Ministerio. Se ven mejor aquí, ¿vale? Básicamente es la ayuda de autoconsumo en baterías, ayuda para hibridación de almacenamiento de energías renovables, que se espera que salga la convocatoria según intenciones del Ministerio en este mismo año, ayudas a la instalación de almacenamiento en las repotenciaciones eólicas y hidroeléctricas. La convocatoria de ayudas para almacenamiento standalone, que se espera que salga el año que viene. La generación renovable en las islas con almacenamiento, que está destacada porque no aparece en la diapositiva anterior porque corresponde a otra componente, pero que hay también una intención de dar un apoyo firme al almacenamiento en esta convocatoria de ayudas. Y la convocatoria de I+D de almacenamiento, en la que se encuentra en una situación de resolución de convocatoria provisional. Aquí, como referencia, se han adjudicado 36 millones y de esos 36 millones corresponden. Se ha conseguido, digamos, un desarrollo, un primer compromiso de 370 megavatios, equivalentes a 755 megavatios hora. Perdón, eso está incorrecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos este camino con ratios similares, estas ayudas deberían ser capaces de adjudicar a lo largo del año que viene más de 1.000 megavatios de instalaciones de almacenamiento en baterías que representen más de 2 gigavatios hora. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto se cumpla? Tenemos que pensar más allá. Y para pensar más allá del plan de recuperación, que es el año 2023, necesitamos un esquema retributivo claro para el almacenamiento. Un esquema retributivo que permita el desarrollo del almacenamiento de corta, de larga y de media duración. Y que además sea encaje en tiempo y en forma con las diferentes líneas de ingresos, ¿no? Necesitamos que el almacenamiento no tenga un riesgo de tiempos en las conexiones de acceso, que tenga un riesgo en cuál va a ser el mecanismo de retribución, que tenga un desacople en el instrumento de apoyo y en las tramitaciones. Sin estos tres elementos nos costará mucho hacer de verdad el desarrollo necesario para cumplir los objetivos de descarbonización recogidos en el PNIEC. Muchísimas gracias.
Gracias, Raúl. Ahora continuamos. Vamos a profundizar en alguno de los puntos que has esbozado durante esta presentación, apoyada en diapositivas. Has hablado de cuatro tipos de tecnologías y he apuntado bombeo hidráulico, almacenamiento térmico, baterías y aire líquido. Es difícil apostar por una, pero si tuviéramos que apostar por las principales tecnologías o la principal que puede ayudar al desarrollo del almacenamiento, teniendo en cuenta la rentabilidad y el marco legal, ¿por cuál te definirías tú? Pues aquí, en ese contexto, pesa mucho la inversión necesaria. Entonces, aquí las tecnologías basadas en electrónica de potencia tienen una ventaja porque son más escalables, ¿no? Puedes empezar con desarrollos de un megavatio, incrementar cuando sean necesarios y el riesgo, digamos, de inversión es menor. Si tú quieres plantearte un bombeo, te vas a inversiones de 200 o 300 millones de euros. Y en las tecnologías mecánicas en general, sales fundidas, aire líquido, nos encontramos en una situación similar. Tamaños de proyecto de menos de 50 megavatios, 100 megavatios no corresponden y ahí necesitas tener un marco claro porque son desarrollos más largos y más intensivos en inversión. Lo cual hay las baterías tanto detrás del contador que ya se están desarrollando y creo que se les da poco valor en España. Deberían de prestar un poquito más de atención los consumidores, sobre todo grandes consumidores, y las baterías. Es la que más facilidad tiene y además con ayuda del plan de recuperación son las que van a estar. Se habla también del bombeo de agua como una alternativa, pero administrativamente no es sencillo, ¿no? Porque también para las inversiones fuertes se tienen que hacerse medioambientalmente. Nos encontramos con varias variables complicadas, efectivamente. Una de ellas, ya la he mencionado, es la problemática de la capacidad de acceso, ¿no? Ahora mismo tenemos una saturación en la disponibilidad de accesos en la red, con lo cual un nuevo agente que tenga ahora mismo acceso tendría que ir a competir con otros generadores para conseguir un punto de acceso. Pero el bombeo, el recurso, las ubicaciones posibles y pensando en un bombeo son más de las que uno se puede imaginar, porque no necesitas el aporte de la cuenca para generar energía, pero sí teniendo unas condiciones muy restrictivas, hacen que haya que dar una solución. O sea, no puedes ir a buscar una instalación de 500 megavatios, 600 megavatios, no hay donde solicitarlo, ¿no? Eso para nuevos agentes. Se puede tratar de hibridar con otras instalaciones existentes, grandes parques eólicos o grandes parques fotovoltaicos, pero te encuentras con unos criterios de cómo se hibrida, pero salir la distancia entre parques es complicado. Problemas en las concesiones de agua, si hay unos usos en ese embalse, ¿cómo se compatibilizan esos usos, ¿no? En principio, un bombeo no tiene por qué afectar a otra generación hidroeléctrica que haya aguas abajo, pero puede que sí, hay que verlo, hay que gestionarlo, hay que dar un criterio claro de cómo analizar estas compatibilidades. Y bueno, la parte medioambiental, hay que tener en cuenta que en general, sobre todo los embalses existentes, muchos de ellos están en zonas de ambientales de gran valor, parques nacionales, parques regionales, zonas de montaña. Son la mayor parte de ellos lagos artificiales, pero que llevan ya mucho tiempo y han adquirido un valor cultural, de deporte, de afición, de pesca, de usos deportivos, de valor, el propio valor ambiental de las especies y el propio ecosistema que se ha generado, que se puede ver afectado. Pero esto hay que establecer esos criterios, no puede ser una cosa arbitraria y que imposibilite el desarrollo de cualquier proyecto. Raúl, ¿cómo compaginar proyectos más pequeños con otros más grandes, teniendo en cuenta que los objetivos a 2025 y a 2030 son ambiciosos y lo serán más en un futuro más a largo plazo? Con una regulación acorde y con un esquema retributivo que permita alcanzar los objetivos mínimos de financieros y de seguridad jurídica mínima para emprender un desarrollo de proyectos de 4, 5, 6 o 7 años, ¿no? Más construcciones que pueden ser también complicadas. Es imprescindible, si queremos entrar en esos almacenamientos de largo plazo, esos proyectos de más capacidad de energía, esos proyectos que de verdad nos permitan cubrir esos enormes gaps de energía, es imprescindible que se establezca un marco concreto retributivo para el almacenamiento. Entremos con un poquito de detalle en la parte de rentabilidad, que lógicamente es importante a la hora de plantear cualquier inversión. ¿Cuál sería el marco en el cual tendrían que moverse en los proyectos? Pues aquí hay varias alternativas y no está clara porque depende un poco de los objetivos y el camino que tú quieras llevar, ¿no? O sea, un camino sencillo puede ser fomentar generación gestionable, ¿no? Es un poco el objetivo que tenía la tercera subasta del RER con la termosolar, que bueno, pues dado el momento
macroeconómico no ha podido salir por un problema de costes fundamentalmente, pero esa es una posible vía. Tú puedes pedir que las plantas sean gestionables y que incorporen un almacenamiento de manera obligada. Es una vía, ¿vale? Complicada, pero es una vía. Otra vía son los mercados de capacidad, ¿vale? Que es la vía más utilizada en Europa. Estos mercados de capacidad hay que tener en cuenta también que son para todas las tecnologías, ¿no? O sea, en el momento que se establezca un mercado de capacidad, también podrán participar a competir el gas, podrá participar a competir la gran hidráulica, o debería, podrá participar a competir también la demanda, con lo cual hay que ver cuánta es la energía, ¿no? Las instalaciones, la potencia que tenemos y cómo es esa configuración de rating que se llama para hacerlo atractivo para el almacenamiento, ¿no? No es sencillo. Y nosotros abogamos por buscar, como digo, un esquema específico para el almacenamiento con el objetivo de cumplir el plan al 2030. Establecido, pues bien sea, aquí hay, digamos, varias figuras que habría que analizar. Desde la asociación estamos trabajando para proponer una concreta que hoy en día no tenemos definida, pero que recoja en ese instrumento las posibles líneas de ingresos para que no se generen tampoco ni déficits retributivos por desacoples en los tiempos, ni excesos de retributivos porque aparezca una nueva línea de ingresos que pueda habilitar financieramente esos proyectos. ¿La evolución de la legislación que está promoviendo la Administración va en el sentido que vosotros pedís o tendría que ser más dinámica? Bueno, yo creo que es un requerimiento del sector que la Administración sea más dinámica con todo, ¿no? En general. Aquí intentamos ponernos en la piel de la Administración y creemos que está haciendo mucho trabajo. O sea, no se les puede echar en cara que no estén haciendo cosas, ¿no? O sea, eso no se puede. Quizá nos gustaría que lo estuvieran haciendo de otra manera, pero entendiendo el contexto en el que estamos, el desarrollo de proyectos renovables, la tramitación, hay que ir entendiendo los plazos. Yo creo que el sector sí necesita que se solucione ya los mercados de capacidad. O sea, esa es una pieza que indistintamente de lo que se haga tendría que salir ya. Y quizá esa otra estructura, ese otro instrumento que permita garantizarnos el cumplimiento, ¿no? de los instrumentos de los objetivos del PNIEC, pues deberíamos quizá sí tener unos debates más cortos en el tiempo, que no sea a través de las consultas públicas, ¿no? Sino que sean mesas, debates o reuniones, grupos de trabajo donde se puedan soltar ideas y analizar todas las aristas que pueden generar. Estamos agravando un poco el tiempo que tenemos previsto para explicar estas novedades, pero me gustaría preguntarte, tú cómo ves a medio plazo, no sé si podemos hablar de unos 5 años vista más o menos, la evolución del sector. Seamos realistas, esto es, realmente hay, en fin, supongo que técnicamente habrá desarrollos, pero de aquí a 5 años, ¿habremos visto cambios suficientes? 5 años espero que sí, pero es mucho tiempo, pero la percepción y la visión que tenemos ahora mismo es que lo único que tenemos claro es el plan de recuperación, es lo único que está claro, es lo único que está sobre la mesa, que es año 2023. En 2023 tenemos elecciones y habrá que ver qué ocurre a partir de ahí. La situación macroeconómica no es favorable tampoco para apostar por estas nuevas tecnologías. Están subiendo los tipos de interés, con lo cual las rentabilidades que se piden a los proyectos son mayores. Los riesgos también están incrementando de alguna manera, cadenas de suministro. Hay una altísima demanda por el mercado de baterías. O sea, hay más demanda que capacidad hoy en día, con lo cual si quieres forzar desarrollos vas a tener que ir a pelear por precio por esos proyectos, lo cual va a incrementar costes. Entonces, necesitamos planificación, necesitamos podamos ver más allá de 2023. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues yo espero que el mes que viene puedan empezar a quedar problemas de capacidad de acceso de alguna manera solucionados. Proyectos de bombeo hay interés y hay muchos en desarrollo, con lo cual en cuanto aparezca un instrumento, sea el mercado de capacidad, sea algún otro instrumento específico que puedan contar, deberían tener la suficiente garantía para atreverse a lanzar un proyecto. Y los mercados de baterías, pues ahí yo, y esta es una opinión personal, no sé si se puede compartir con el sector, tenemos que ver cuál va a ser la evolución real de instalación de tecnologías. Pero mi sensación es que a partir del año que viene se van a empezar a producir vertidos de manera bastante recurrente
en ciertos nudos por sobrepotencia fotovoltaica instalada. Aquí la cuestión está en cuál es ese negocio, ¿no? Ese trade-off entre la energía que no genero, pero los costes que sí que obtengo del mercado porque tenemos unos precios altos de gas, ¿no? Entonces, ahí habrá un posible incentivo, pero como digo, la situación macroeconómica es complicada y puede haber un incentivo a retrasar esas inversiones a costa de estar vertiendo mucha energía, que ese es nuestro objetivo para 2030. Entonces, esa es un poco la percepción a 5 años vista. Muy bien, pues veremos a ver si se cumple. Raúl García Posada, director de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, gracias por tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Ahora continuamos con el acto y mientras tanto invitamos a los siguientes, a los participantes de la siguiente mesa redonda que suban al escenario. Si pueden subir ya, que son tanto Luis Manuel Saiz, Eduard Egusquiza y Andrés Sánchez Viezna. Además tendremos online Cristina Corchero, que ha sufrido una indisposición de última hora, pero gracias a las tecnologías podrá intervenir en remoto. No sé si podemos continuar ya la organización o si hay que esperar algún momento. Entiendo que todo está. Y incrementar el de las renovables, para lo cual la investigación es crucial. Ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en técnicas energéticas, y ha desarrollado su carrera en las empresas Tecnatom y en esta generación en el desarrollo de proyectos de I+D centrados en el ámbito de la energía. Y la última persona que presentamos online y a la que le daremos primero la palabra es Cristina Corchero, que es directora técnica en Bambú Energy, empresa que fundó y de la que está actualmente al frente. Ella es creadora de los modelos y algoritmos que utiliza la compañía y tiene una amplia experiencia en desarrollos de la ciencia de datos aplicada a sistemas energéticos. Bambú Energy nació en 2020 y ofrece una plataforma basada en una tecnología de inteligencia artificial que permite a las distribuidoras energéticas y a los consumidores intercambiar energía procedente de fuentes renovables. La compañía es un spin-off del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña. Como decía, comenzamos contigo, Cristina. La pregunta es básica: ¿en qué se está investigando ahora y cuáles son los puntos en los cuales podemos asirnos para en el futuro que la capacidad de almacenamiento pueda crecer en el país? Bueno, buenos días. Espero que podáis oírme bien. Gracias por la oportunidad y por la oportunidad de estar conectada online. Y lamento no haber podido estar en persona aquí con vosotros. Pues gracias por la introducción. La verdad es que el tema que estamos tratando hoy creo que es clave, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de las nuevas startups y de las nuevas oportunidades de negocio que están apareciendo en nuestro país. En este caso, la pregunta iba un poco dirigida hacia dónde está yendo la investigación y enlazo con lo que se estaba discutiendo en la
al sistema energético, que al final, digamos que es su función, por un lado, y además que será el vector que acelerará estas tecnologías. Es decir, uno de los grandes, bloqueos o de los grandes, las grandes barreras, ¿no?, que nos encontramos actualmente cuando exploramos cómo incluir la flexibilidad del almacenamiento dentro del sistema, que es algo que es primordial para la integración de las renovables, pues nos encontramos con estas barreras regulatorias que nos, nos complican el modelo de negocio, y al final todo lo que hay detrás no deja de ser un modelo de negocio. Se la ha demostrado en otros países, la ventaja, entre comillas, por encontrar una ventaja a no ser los primeros, ¿no?, en avanzar en estos cambios respecto a nuestros países vecinos. Pues en nuestros países vecinos ya se están haciendo cambios, ya se han hecho, ya se ha evolucionado en el sistema energético, y realmente se están viendo algunos resultados, incluso se están viendo cosas que funcionan y cosas que no funcionan para el almacenamiento, y yo creo que es muy importante y es parte de lo que nosotros hacemos, pues trabajando con la Agencia Internacional de la Energía y con otros estamentos, digamos, a nivel europeo, para realmente aprender de estas lecciones y aplicarlo, ¿no?, a todos estos nuevos cambios que tiene que haber. Bueno, básicamente eso, para mí el mensaje más importante es que la flexibilidad del almacenamiento va a ser un elemento clave. O sea, en nuestro caso creemos que, te ha comentado antes también, que la demanda entre, junto con el almacenamiento, al lado de la generación, que es la que hasta ahora estaba participando, es imprescindible para asumir los objetivos que tenemos por delante, que son grandes retos. Tecnológicamente ya existen soluciones que están instaladas, existen soluciones en otros países, y entonces lo que tenemos que acabar de explorar, pues, es esta parte tanto del modelo de negocio como de cambios regulatorios en los mercados eléctricos y en el sistema en general, para que permitir que estas, tanto a nivel standalone, ¿no?, ellas solas, como a nivel híbridos, junto con baterías o junto con el lado de la demanda, también se comentaba, ¿no?, las behind the meter, las que están en las casas, bueno, en casas o en sistemas de autoconsumo, puedan participar activamente en el sistema energético tal como lo estamos planteando en el futuro próximo. Gracias, Cristina. Volveremos después contigo más adelante. Eduard, ¿cuál sería la importancia que tiene el almacenamiento por bombeo actualmente en el mundo y las perspectivas que hay de crecimiento? Bueno, en el mundo hay una gran inversión en todo lo que es bombeo. Actualmente hay unos 170 gigavatios de potencia instalada en todo el mundo, pero las previsiones son crecer, doblar esta cantidad antes de 2050. Por tanto, hay una inversión planificada en muchos países para la construcción de muchas centrales de bombeo. Entonces, destaca China, como en otras cosas. En China hay unos 30 gigavatios instalados ahora, pero en los próximos 15, 20 años hay un plan para instalar 50, para añadir 50 gigavatios de potencia. ¿Quedará algo para el resto de países del mundo? Dentro de ese crecimiento, teniendo en cuenta lo que absorbe China, ¿quedará algo para el resto de países en crecimiento? ¿Nuestro país? Bueno, quiero decir que si China absorbe tanto dentro del crecimiento total que habrá en los próximos años, el resto de países, el crecimiento será mucho menor. Yo diría que hay crecimiento en todos los países, en todas las zonas, menos en Estados Unidos. Estados Unidos es donde hay menos previsión de instalar nuevas centrales de bombeo. ¿Y en el caso nuestro de España? En el caso de España, no sé, en un futuro, yo no tengo toda la información, pero de momento lo que hay es centrales nuevas en fase de instalación. Está el Alto Tâmega, que está en Portugal, por Iberdrola, y grandes centrales por aquí, yo creo que no hay grandes posibilidades. La tendencia, en todo caso, es incrementar, poner nuevas técnicas para incrementar la flexibilidad. O sea, las centrales de bombeo cogen la energía sobrante eléctrica, la transforman en energía potencial, bombeando agua de un embalse inferior a un embalse superior, y luego esta energía hidráulica la vuelven a utilizar para devolver la energía a la red, con un rendimiento hoy en día es superior al 80%. ¿Qué ocurre? Que para la generación hay bastantes posibilidades de regulación. Puede regular fácilmente entre el 50, 40 o 100% actualmente. El problema está en la absorción. Cuando bombea, absorbe toda la potencia del bombeo, pero no puede regularla. Entonces, la tendencia un poco es mejorar la flexibilidad. Mejorar la flexibilidad implica poner velocidad variable en las turbinas. Entonces, esto es una gran mejora.
y luego implementar otras técnicas como es el cortocircuito hidráulico, que permite trabajar al mismo tiempo la turbina y la bomba y compartir los caudales de mejora que, de forma que tú puedas variar la absorción de energía. Entonces hay alguna central nueva, algún grupo ternario que ya funciona de esta manera. Entonces yo puedo regular mucho la absorción y puedo regular la generación, que es lo que se busca. Hay otro punto importante que es el tiempo de respuesta. Entonces se está llevando a cabo bastante investigación para reducir el tiempo de respuesta. Entonces hoy en día el tiempo de respuesta más corto se tiene cuando tú tienes la turbina en funcionamiento y entonces simplemente la acoplas para generar potencia, como pasa en una central de Dinorwig en Gales. Y estos son 15-20 segundos. Nuevas centrales ternarias con velocidad variable también van a los 10-15 segundos, pero una central convencional puede tardar 60 segundos o más. Entonces, en este caso hay una clara ventaja de las baterías, que las baterías pueden responder muy rápidamente, entre 1 y 4 segundos pueden responder a la demanda. Entonces sí que es interesante contemplar un poco combinación de tecnologías. En cuanto a capacidad, ya te digo que estas las centrales de bombeo son las máximas. Hay el tema también de nuevos emplazamientos. Los emplazamientos son muy limitados, es una obra muy costosa. Se está pensando en centrales cerca del mar, donde el depósito, el embalse inferior sea el propio mar y poner un embalse superior, bombear agua de mar. Esto todavía no está a nivel tecnológico suficientemente avanzado. La utilización de minas para convertirlas en embalses, y esto ya se ha utilizado. Y luego hay pequeño bombeo lejos de los ríos, que también se está implementando en Australia. Hablamos del bombeo, en este caso de embalses, en láminas hidráulicas en el interior, pero también la pregunta que le quiero lanzar a Luis Manuel Saiz es ¿cuáles son los retos, en este caso, de la integración de las baterías de red, que es otro de los grandes sistemas o elementos que puede ayudar a este incremento de la capacidad de almacenamiento? Pues como ha dicho Raúl antes, las baterías que son elementos que trabajan con corriente continua, es una tecnología de almacenamiento basada en electrónica de potencia. Y ahí está la ventaja, esa electrónica de potencia ya existe, se está utilizando la misma que tenemos para fotovoltaica, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el interfaz con la red, que es alterna, lo estamos gestionando a través de los convertidores y utilizando los mismos tipos de convertidores y controles que utilizamos para fotovoltaica. Por ese lado, lo que tenemos son tecnologías maduras de cara a la conexión con electrónica de potencia, y luego estaría el cómo usar las baterías, en la segunda parte del interface, que son los elementos de control. Pues empresas agregadoras o empresas que quieran decidir qué funcionalidades se van a acometer con las baterías, ya tenemos desarrollado ese control. No vamos a desarrollar prácticamente nada que ya hayamos desarrollado en otros países, por lo tanto, la parte de la integración no supone ningún problema en sí mismo. Se habla también del litio como principal elemento, como principal componente, ¿no? Principal materia prima. ¿Por qué el litio? Bueno, como materia prima también, pero las baterías de ion litio son las más extendidas, son las que tienen mayor densidad de energía y CAPEX más reducido, y en términos de implementación son las más rápidas. También se ha comentado antes, cualquier otro tipo de solución de almacenamiento puede requerir inversiones muy grandes, tiempos muy largos, y con baterías puedes acometer proyectos en tiempos bastante cortos. Dicho esto, ahora es lo que pondera y estará, parece que por unos cuantos años, pero ya están saliendo otras tecnologías, incluso los propios fabricantes de baterías de litio están consiguiendo nuevas químicas que van a resolver los principales problemas que tenemos ahora con el litio. Gracias, Andrés. Cuando se habla de almacenamiento de larga duración, ¿por qué es importante esta técnica o esta posibilidad, y qué papel puede desempeñar en el futuro en el sistema? Yo creo que muchas veces cuando se piensa en el almacenamiento, pues se está hablando de almacenamientos generalmente de cierta corta duración, pero como ha comentado Raúl, ¿no? el tema del almacenamiento de larga duración es clave si queremos realmente descarbonizar el sistema, ¿no? Estamos hablando que actualmente podemos estar en el entorno de 35-40% de energía no gestionable en la red en España, entre eólica y fotovoltaica,
y está creciendo a un ritmo muy, muy alto y se espera, digamos, que estos valores se queden completamente obsoletos en el plazo de 3-5 años, ¿no? Según este valor crezca, las necesidades que tiene el sistema son bastante diferentes, ¿no? Desde, a día de hoy podemos estar hablando de vertidos relativamente pequeños de todas estas energías no gestionables, pero en cuanto este valor se incrementa, primero, estos vertidos crecen considerablemente porque empiezan a competir normalmente además en las mismas horas y el problema es que luego también el sistema va a empezar a perder otro tipo de soportes que ahora mismo tiene, por ejemplo, bueno, todos los soportes que la generación gestionable da, desde bueno, pues temas de regulación, temas de inercia, etcétera, etcétera, que de alguna manera tienen que ser sustituidos. Es decir, necesitamos unos sistemas que no solamente aporten o puedan gestionar energía puntualmente, sino que den robustez al sistema, ¿no? Y desde ese punto de vista, el almacenamiento de larga duración es fundamental, ¿no? Es decir, no podemos pensar en un sistema eléctrico en el cual no contemos con grandes sistemas que puedan permitir almacenar mucha capacidad y acometer, bueno, periodos de tiempo en los cuales tengamos pues muy poca generación o tengamos, digamos, grandes vertidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tecnologías pueden ser las más prometedoras, ¿no?, como potenciales alternativas para incrementar esta capacidad de almacenamiento? A ver, hemos hablado de los bombeos, ¿no? La ventaja que posee el bombeo desde un punto de vista, por ejemplo, de capacidad, ¿no?, que es realmente, realmente grande, y de flexibilidad. Pero también son proyectos muy complejos desde un punto de vista administrativo. Son muy dependientes de tener una geografía o unas situaciones muy concretas y, por lo tanto, son proyectos que a día de hoy son complejos de llevar, ¿no? Otras alternativas, como pueden ser, bueno, pues el aire comprimido, otros sistemas de gestión, por ejemplo, mecánicos, ¿no?, energía gravitacional, que no se ha comentado hasta ahora, son elementos que en principio no son tan dependientes de la localización, es decir, se pueden instalar en cualquier emplazamiento, y desde el punto de vista medioambiental también son bastante menos, o tienen un impacto bastante menor, ¿no? Desde ese punto de vista, aunque son proyectos también con una gran necesidad de inversión, es cierto que se podrían gestionar en unos plazos, digamos, más cortos, que quizás sea lo que ahora mismo necesita el mercado, ¿no? Es decir, en 5 años nos podemos poner en una situación en la cual haya mucha necesidad de almacenamiento, pero estos proyectos a lo mejor sean complicados de gestionar porque, bueno, requieren tiempo y no son fáciles, digamos, de lanzar en las condiciones también regulatorias que tenemos. Por lo tanto, proyectos o tecnologías que puedan reducir el tiempo de implementación y que puedan dar ese soporte a larga duración, entiendo que pueden ser quizás las más prometedoras, ¿no? De acuerdo. Eduard, cuando hablamos de diferentes tecnologías, la sensación de que cada una vaya por su cuenta. No sé si se puede avanzar hacia sistemas híbridos. Bueno, yo creo que un sistema híbrido tiene muchas ventajas. Entonces, en un proyecto europeo que estamos trabajando, hacemos la hibridación entre una batería y una central hidráulica. Entonces, la potencia es una máquina relativamente pequeña, que es una turbina de 30 megavatios y tiene en paralelo una batería que no llega a 1 megavatio. Entonces, yo diría que la gran ventaja de la batería sobre el sistema de bombeo hidráulico es la rapidez en respuesta. Entonces, constantemente la turbina tiene que estar variando su potencia para mantener la frecuencia de la red. Entonces, la respuesta es más lenta y además la turbina está trabajando constantemente todo el sistema de regulación, lo cual produce un desgaste importante. Colocando una batería en paralelo, estas pequeñas fluctuaciones de potencia las absorbe la batería. Entonces, la turbina está trabajando en su punto, sin moverse, y estas pequeñas fluctuaciones las da y las absorbe la batería. Con pequeña potencia puedo reducir, tengo una mayor rapidez en la respuesta y puedo reducir todo lo que es el desgaste de la turbina. Entonces, la combinación de un sistema híbrido, por ejemplo, en este caso, es importante. La batería puede dar en el momento una respuesta muy rápida, aunque sea con una potencia más limitada, y luego a partir del primer instante, a partir de los 30 segundos, 15, 20, 30 segundos, entra la turbina que tiene capacidad para dar mucha energía. Por tanto, solucionamos un problema de respuesta más limitada por la turbina. Luego también hay combinaciones de, en el mismo lugar donde hay el bombeo, poner energía eólica o poner energía solar. Por ejemplo, en
Corona en la Isla de Hierro hay la combinación entre lo que es energía eólica y bombeo. Entonces, durante el día o cuando sea, la energía eólica va generando y se aprovecha para bombear agua, para almacenar energía. Hay otros casos, una central en Portugal que tiene en el embalse placas solares flotando. También es la misma función. Entonces, yo creo que la combinación depende del lugar y depende de la utilización más o menos crítica. Yo creo que los sistemas híbridos tienen mucho por venir. ¿En qué grado de desarrollo estamos ahora de estos sistemas híbridos? Esto es que te acabo de mencionar, el desarrollo tecnológico ya está a nivel 9. O sea, el TRL, que es el nivel tecnológico, ya está a máximo nivel. Hay otros que están a nivel 5 o 6. Por ejemplo, poner bombeos lejos del río, que también el nivel tecnológico es alto, pero no es tan alto. Simplemente poner una instalación independiente y de menos potencia. Luego hay muchísimas ideas relacionadas con, es lo que he dicho, el bombeo marino, la utilización de túneles, perforación de túneles para poner el embalse inferior abajo y el embalse superior arriba. Hay muchas tecnologías. Pero todas estas ideas nuevas están en el orden de esto, de 5, 6 sobre 9. Ahora, lo que es la combinación eólica, bombeo, solar, bombeo, esto está a nivel 9, o sea, al máximo nivel. Por tanto, y la hibridación con baterías igual. Por tanto, esto está... En los próximos años se prevén nuevas mejoras. También hay otro punto, que es reconvertir centrales hidráulicas actuales en centrales de bombeo. Entonces, hay un estudio también que está haciendo Iberdrola, en la empresa de Alcántara, que es reconvertir las centrales hidráulicas existentes en sistemas de bombeo. Esto tiene complicaciones, porque cuando una máquina bombea tiene muchos problemas de cavitación, hay que hundirla más respecto al nivel de los embalses, pero mejorando el tipo de turbina, pues se puede, poniendo velocidad variable, reduciendo la velocidad de rotación, se puede reconvertir de alguna manera. Porque, bueno, poner una central grande en un sitio nuevo es más complicado en Europa. Hablamos de estas instalaciones de almacenamiento, pero, Luis Manuel, ¿cuál es la vida útil de una instalación de este tipo? Hablando de baterías de ion litio, depende del uso de la batería, esa va a ser una gran desventaja frente al bombeo, por ejemplo. Las baterías, como en todos los electrodomésticos que tenemos, tienen una vida que se compone por una vida de calendario, esto es, el tiempo, al de un tiempo la uses o no, va a morir, y luego también una aceleración de su degradación motivada por cuánto la usas. Entonces, en proyectos comerciales se está viendo que eso forma parte del diseño. Nosotros decidimos cuánto queremos que dure una batería, pero eso tiene un límite, que es esa vida que he hablado primero de calendario. Entonces, 20 años es, para proyectos muy exigentes, la realidad en proyectos comerciales más estándares es 15, 10 años. Dicho esto, lo que va a pasar, que creo que no va a pasar, por ejemplo, en el vehículo eléctrico, vas a poder mantener la infraestructura, lo que es electrónica de potencia y control, y reemplazar las baterías. Entonces, a pesar de que la vida útil de la batería es limitada, sí que la vas a poder extender reemplazando, mezclando baterías, que es el siguiente reto que tenemos. Y esta duración está, entiendo, ligada a los plazos de amortización. Entiendo que van acercándose. En los mercados en los que todo está bien legislado, sí, esto es donde sabes por qué funcionalidades te van a pagar y cómo. Sí, se tiene en cuenta en el diseño y saben cuándo van a recuperar la inversión y hasta cuándo más van a tener la batería. Luego hay otros mercados, como podría ser este, en el que hay una incertidumbre porque no sabes cómo te van a pagar. Entonces, ahí lo que dices, presupones cuál va a ser el uso de la batería y te la juegas. Pero efectivamente toma parte de las decisiones de inversión. Sí, sí, sí. En el caso de Endesa, ¿cuál es el papel de la innovación, Andrés, en el departamento en el cual tú estás presente? Pues eso, ¿cuál es el papel de la innovación en el almacenamiento de energía? A ver... Dentro de las líneas estratégicas que tenemos, el almacenamiento es probablemente una de las líneas más importantes. Por muchas razones. Primero, por la necesidad que tenemos, o que tiene también el mercado, a corto y a medio plazo, de buscar nuevas soluciones.
y por lo tanto, digamos, es un campo, es un nicho, digamos, con mucha necesidad de innovar y de buscar nuevas soluciones. Un tema que quizás, bueno, que no se ha comentado demasiado durante la conversación, ¿no? El tema de las materias primas, ¿no? Desde luego que el ion litio va a ser la tecnología predominante de aquí a 5 años, seguramente, pero tenemos una serie de problemas también importantes con ese tipo de baterías, ¿no? Es decir, tenemos el tema de las materias primas, tenemos la competencia con el sector de automóvil. Esto lo que lleva al final es precios más altos, ausencia de materiales, los proveedores no tienen claro a lo mejor ese suministro, digamos, o sea, garantías de suministros. Es decir, complica mucho toda la cadena de producción al final, ¿no? Por eso es fundamental el apostar también con alternativas o buscar otras alternativas, fundamentalmente en el ámbito electroquímico, donde hay mucho trabajo que se está haciendo en paralelo y cosas muy prometedoras que puedan resolver ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, el problema de la ausencia de materias primas, los temas medioambientales también. Bueno, el ion litio es más complicado de reciclar, tiene algunos materiales también, bueno, pues más caros o con, digamos, menos disponibilidad, y por lo tanto el disponer de nuevas tecnologías, nuevas químicas que puedan ser, digamos, también, o que puedan compensar este tipo de efectos, es fundamental, ¿no? Entonces, desde Endesa, por ejemplo, estamos desarrollando varios proyectos a día de hoy, ¿no?, en línea de buscar esa diversificación, es decir, no centrarnos únicamente en una única tecnología, sino intentar ver otras tecnologías, apoyar esos desarrollos también con startups y nuevas empresas, y digamos, al final hacer crecer un mercado que a día de hoy no existe y que si no se apoya es difícil, ¿no?, que también vaya creciendo. Andrés, y de estos proyectos en los cuales está participando o está impulsando Endesa ahora mismo, si tuviéramos que explicar uno o dos que creas que pueden ser más prometedores o que están ofreciendo soluciones más innovadoras, ¿podrías detallarnos brevemente cuáles serían? Pues a ver, así por temas recientes, ¿no?, o temas que tengamos bastante, bastante cercanos, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Este mismo año hemos abierto la primera planta comercial de baterías de segunda vida para el sector eléctrico aquí en España, en la ciudad de Melilla, que ha sido, digamos, un proyecto bastante, bastante innovador. Fundamentalmente estamos en otra estrategia, ¿no?, que es al final reutilizar baterías del sector automóvil, que las va a haber con una gran disponibilidad para adaptarlas al sector eléctrico. Y, por ejemplo, otro proyecto también que estamos ya finalizando, que estamos desarrollando en Mallorca, es una batería de flujo de vanadio, que se pondrá en marcha ahora en el primer cuatrimestre del año que viene. Y bueno, aquí lo que se busca es una batería, o sea, un sistema electroquímico que tenga una duración, digamos, más larga que las clásicas de ion litio, estamos hablando de 5 horas, y por lo tanto, digamos, un cambio un poco tecnológico en la línea de buscar, digamos, sistemas que sean más capaces de almacenar mayor energía, ¿no?, aún penalizando a lo mejor un poco lo que puede ser la parte de eficiencia, ¿no? Correcto. Ahora lanzo una pregunta para los tres. No hace falta que sigamos el orden que hemos estado llevando hasta el momento y os podéis interrumpir, pero ¿creéis que el sector de automoción es el que ahora mismo está desarrollando más soluciones, más avances de cara al almacenamiento, teniendo en cuenta también que en el futuro quizá uno de los sectores que requerirá más electricidad, ¿no?, será precisamente la movilidad personal, ¿no? El coche, teóricamente, dentro de pocos años estarán prohibidos la fabricación de los vehículos con diésel, en fin, todo pinta que en el futuro será el parque automovilístico, los nuevos coches que se incorporen serán todos eléctricos. Cualquiera de los tres. El señor de baterías que sabe más. No. La verdad es que en estacionario el vector tecnológico que está moviendo la batería actualmente es precisamente el vehículo eléctrico. Y inicialmente eso se vio como una posible ventaja, esto es que iba a haber fabricantes que iban a tener una capacidad tal que el utility scale o el estacionario se iba a poder aprovechar. La realidad es que no está pasando eso, como se ha comentado antes, hay ciertas limitaciones de cara a obtención de materias primas y fabricantes, los más importantes, fabricantes de baterías que tienen los dos mercados, el del vehículo eléctrico y el de estacionario, la preferencia por tener grandes contratos con grandes marcas automovilísticas a precios competitivos a muy largo plazo
va en detrimento de los proyectos de almacenamiento en estacionario, que suelen ser más pequeñitos, muy poca repetitividad y luego contratos bastante exigentes a 15, 20 años, como hemos hablado antes. Entonces, es el vector actual, pero parece que en algún momento tendría sentido que se separase y hubiese una batería más dedicada a estacionario o fabricantes de baterías dedicados a estacionarios y no esa mezcla con el vehículo eléctrico. Yo por añadir también otro tema que yo creo que es importante. Yo también, vamos, creo que también hay cierta ahora mismo competencia, ¿no? Ha sido casi claramente el vector que ha ayudado a desarrollar este tipo de tecnologías, pero ahora existe cierta competencia y evidentemente el sector automovilístico está en una situación, digamos, más, digamos, de mayor poder, ¿no? De mayor preponderancia en el mercado. Pero un tema que también es interesante comentar es que realmente los diseños para automóvil de baterías no buscan exactamente los mismos criterios de diseño que las baterías de estacionario. Se fomenta fundamentalmente la densidad energética en automóvil, que al final lo que significa es autonomía del coche. Esto, en cierta manera, no siempre es así en el sistema eléctrico. Normalmente en un sistema eléctrico, a lo mejor, el que la batería ocupe poco espacio puede ser importante, pero no es un tema crucial. Seguramente tenga más importancia, pues bueno, que tenga una mayor durabilidad o que pueda permitir, digamos, un mayor ciclado y que los componentes, a lo mejor, que se utilicen sean menos caros, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenga un precio, digamos, más económico. Con lo cual, también hay que ver un poco también el diseño de la propia batería, que bueno, son baterías de ion litio, pero no son el mismo tipo de baterías ni tienen los mismos requerimientos. Eduardo, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, es que es un mercado que está en una evolución muy rápida y no está consolidado, entonces es difícil de hacer una predicción. La falta de materias primas, hablamos del litio o incluso el precio, ¿puede ser un problema importante para el desarrollo de esta tecnología? Totalmente de acuerdo, yo creo, ¿no? O sea, puede ser una barrera importante, especialmente en esa coyuntura compleja que tenemos a día de hoy en los mercados, en los cuales eso, las materias primas ahora en general, todos los temas logísticos están afectando mucho a las cadenas de suministro. La competencia, digamos, al final es muy, muy importante entre los diferentes sectores y diferentes países. Entonces, vamos a podernos encontrar con un problema de precios en los próximos años que limite un poco este crecimiento que estábamos viendo, ¿no? Es decir, esa necesidad puede existir, pero claro, si el precio de las baterías, como estamos viendo ahora, está creciendo de manera importante, puede limitar mucho el apetito un poco inversor también de los posibles, digamos, actores, ¿no?, del mercado. O sea, hay que ver también en el tema de baterías la evolución, porque la vida útil de 10, 15 años es un poco corta. Entonces, el CAPEX para una instalación con baterías es más bajo, pero el CAPEX efectivo comparado con un sistema de bombeo que puede durar 80, 90 años es alto o relativamente alto. Entonces, no sé, hay que ver la evolución tecnológica, cómo va en el futuro. ¿Cuál creéis que puede ser el principal obstáculo que existe ahora mismo en España para el desarrollo en general del almacenamiento? Estamos hablando de temas de falta de rentabilidad, tema de tecnología, administraciones que no apoyan o que no cambian las leyes, no facilitan las inversiones. Si nos quedásemos con uno o dos elementos, cada uno de vosotros, ¿por cuál apostaríais? Yo para mí la que ha dicho antes Raúl, incertidumbre regulatoria. Esa es el que está haciendo que el mercado nacional no esté avanzando como en otros países, pero ojo, que el mercado nacional también, si no se ha desarrollado antes, tiene otro sentido que es muy bueno para nosotros, que tenemos una red muy robusta, ¿vale? Hasta ahora hemos tenido una red muy robusta y otros países que están en primera línea desarrollando proyectos con baterías y han legislado antes es porque tenían más necesidades de seguridad, de meter renovables con garantías y nosotros, pues debido a las redes que tenemos, pues hemos tenido esa posibilidad de retrasar estas decisiones, pero ahora sí, eso es lo que estaría limitando desde mi punto de vista. O sea, hay un tema que es el número de ciclos de carga y descarga. No sé, en baterías que están en 2.000 ciclos, la vida útil o de este orden. Más 5.000, 7.000. Que si mejorara este factor, también sería la implantación más rápida posiblemente. Y relacionado con la pregunta anterior, no es que vaya a ser un problema la ausencia de materia prima o el precio.
lo está siendo desde las baterías más económicas en litio y ion que hemos tenido fueron en agosto del año pasado. Ahora ha ido a peor y estamos en el peor momento para invertir. Esto es un problema, sí, pero parece que de momento es sostenible, pero nos abre la posibilidad de tener esa batería que todavía no está en Europa, esa tecnología que esté orientada, como dice Andrés, específicamente para el sector estacionario, y tenemos tiempo. Hemos visto las cifras que ha dado antes Raúl, y hasta 2030 se podrían hacer cosas, muchas cosas muy interesantes para el estacionario. Andrés, ¿no sé si quieres añadir alguna cosa? Sí, no. A ver, tenemos tiempo, pero no hay tanto tiempo, porque al final los proyectos requieren un periodo de, digamos, desarrollo, y estamos corriendo mucho más en la implantación de renovables que realmente en la parte de almacenamiento de energía. ¿Qué puede ocurrir si esto sigue así y no empieza a entrar almacenamiento de energía? Puede que ocurra que toda la energía renovable que vaya entrando de pronto empiece a ser poco rentable porque no pueda aprovechar esa energía, ¿no? La tenga que verter y estemos en una situación, digamos, que produzca un frenazo también en el crecimiento renovable, que eso habría que evitarlo en cualquier caso, ¿no? Por eso es importante el que el crecimiento del almacenamiento empiece desde ya, porque si no podríamos llegar a esa situación, es decir, crezco muy rápido en renovable, empiezan a crecerme mucho los vertidos y, lógicamente, el inversor en esa situación no va a invertir más, porque ya no, los proyectos empiezan a no ser rentables, ¿no? Uh-huh. Habría que empezar ahí, en ese momento, a invertir en almacenamiento y vamos a encontrar un impasse, seguramente, de en el cual, digamos, necesitemos crecer muy rápido en almacenamiento, es decir, no va a ir acompasado. Y yo creo que por eso es muy importante que desde ya se empiece a apostar por el almacenamiento, porque es que es muy poquito el plazo realmente que tenemos para empezar a aprovechar esos vertidos, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje es importante también tenerlo en cuenta. La situación, quizás, a lo mejor, entre la situación de mercado, crecimiento de precios y bueno, pues esas incertidumbres regulatorias, no es la mejor, pero yo creo que hay que apostar un poco por esa línea porque va a ser necesario en muy corto plazo. Sí, coincido al 100%. Yo lo que hablo es de una línea paralela de desarrollo, mientras estamos haciendo estos proyectos con lo que hay, de una batería que realmente sea la que queramos para el 2030-2050. Cristina, no nos olvidamos de ti, sé que estás a la otra parte de la comunicación telemática. Aprovecho para hacer dos preguntas, que sería la misma que acabo de trasladarle a los compañeros de intervención, que es la de cuál crees que es el principal obstáculo que tiene el sector ahora mismo para seguir creciendo, y después la última, que también te la haré a ti, y después que tomen nota los otros participantes, que es un poco ver dónde crees que puede estar el sector dentro de 5 años, realmente si hay motivos para el optimismo. Bueno, sí, os he estado siguiendo desde aquí. Muy interesante la discusión. Yo quería simplemente poner encima de la mesa, porque se discute mucho sobre, ¿no?, el final de vida, ¿no?, de las baterías, los ciclos, pero uno de los compañeros de mesa lo ha comentado. En realidad, lo que estamos viendo hoy por hoy, por la situación que tenemos, es que muchas veces el efecto calendario, es decir, el tiempo que lleva instalada la batería, nos está afectando más que realmente el uso. Con lo cual, ojalá el problema sea que hemos usado demasiado la batería y se nos ha agotado, porque entonces querrá decir que habrá funcionado el modelo de negocio, que le habrá sacado un beneficio. Ahora me digo, perdón, que me oía doble. Bueno, pues eso le comentaba, que querrá decir que hemos tenido un modelo de negocio y un funcionamiento de esta batería, con lo cual nos habrá aportado al sistema. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba ahora mismo Andrés, que es que no tenemos tiempo. Es decir, evidentemente hay todo un desarrollo paralelo, centros de investigación, centros tecnológicos, grandes empresas que están haciendo estos desarrollos, vendrán tecnologías disruptivas, ya están en test, no ha salido, ¿no?, pero está en boca de todos, almacenamiento de hidrógeno, otros tipos de tecnologías que no es solo el litio, que estamos teniendo ahora ya a nivel comercial, que van a disrumpir el mercado, que van a traer nuevas tecnologías, nuevos precios, nuevos sistemas de batería. Pero esto no nos puede hacernos, no podemos esperar a tener la solución, a la mejor solución, ¿no?
Yo creo que, como decían, la diferencia entre la batería estacionaria y la de coche existe, pero también tenemos que pensar que el coche también nos va a proveer de esa flexibilidad del sistema. Hoy en día en países como Dinamarca ya se está haciendo, tienes grandes flotas de coches conectadas a los puntos de recarga y le están proveyendo al sistema eléctrico regulación y están vendiendo estos servicios desde pues, con un sistema de recarga inteligente simplemente. Con lo cual, estas baterías de coche también forman parte de este gran almacenamiento que tenemos que introducir en el sistema. Y yo repito lo que he dicho al inicio, para mí el gran reto ahora a nivel nacional es la regulación. Es la regulación, tenemos que tener señales de precios claras, tenemos que tenerlo, lo han comentado antes, cuando se haga un proyecto de instalación de un almacenamiento. Hay que poder construir un modelo de negocio detrás que esté claro y eso hoy en día no lo tenemos. Entonces, esto lo que está haciendo es frenar, es frenar absolutamente la instalación y la creación de nuevos proyectos. Y desde mi ámbito, que es todo lo que es la flexibilidad de la demanda y cómo la flexibilidad de la demanda se incluye en el sistema para ayudar a las renovables, el almacenamiento es un elemento clave, con lo cual para nosotros es importante que pueda haber unidades híbridas, que podamos integrar y agregar demanda con almacenamiento para que realmente podamos apoyar lo que se comentaba, esos vertidos de renovables que van a llegar dentro de muy poco, por suerte. Y dentro de 5 años, pues yo creo que vamos a estar, yo veo señales muy positivas. Yo veo que realmente el sector de los últimos. Claro, nosotros, bueno, yo desde el centro de investigación, pues podemos llevar 10, 12 años, ¿no? Haciendo este tipo de desarrollos. El sector industrial, o sea, cómo ahora a nivel comercial, industrial, está acelerando, cómo se están instalando, aunque sean grandes sistemas de autoconsumo, pero se está viendo que ya se apuesta por instalar almacenaje a la vez que se instalan pues las grandes plantas de fotovoltaica, que ya, pues ya estábamos un poco más acostumbrados. Con lo cual, yo creo que en estos próximos 5 años el sector va a cambiar absolutamente. Vamos a combinar los sistemas. Tenemos que creer en la hibridación de sistemas, en combinar, antes se decía, tecnología renovable con bombeo, con almacenaje. Todo esto va a requerir, obviamente, pues una algoritmia detrás, una inteligencia, pero va a ser clave. Y yo sí veo señales para el optimismo. Dentro de todas las dificultades que tenemos encima de la mesa, creo que vamos a ver cambios realmente grandes en el sector y apoyados por la nueva regulación que vendrá entre el año que viene y el siguiente por parte pues, tanto de Red Eléctrica, OMIE y todo el sistema energético español para avanzar y para realmente, pues, como digo, apoyar los nuevos modelos de negocio. Eduardo, hay que ser optimista, como dice Cristina. Bueno, hay que ser moderadamente optimista. O sea, optimista del todo quizá no, pero bueno, yo creo que, a ver, en los próximos 5 años, yo hablo un poco desde el tema de bombeo, yo creo que se va a incrementar mucho la flexibilidad. O sea, la nueva investigación y los nuevos sistemas de bombeo van a ser más flexibles, o sea, van a tener más flexibilidad en generación y más flexibilidad en absorción. Entonces es una ventaja. Luego hay otra cosa que es todo se convierte en digital y hay la introducción de la inteligencia artificial para combinar el funcionamiento de todo lo que son bombeos con otras tecnologías que están también disponibles. Entonces, pues bueno, vamos a ser optimistas. Pues Manuel, ¿tú dónde ves el sector en concreto dentro de 5 años, más o menos? Pues no es optimismo, es una realidad por cómo se están incrementando las capacidades de producción, aparición de nuevos actores con también unos, no sé en castellano, un recorrido, una trayectoria en incremento de elementos de tecnologías de almacenamiento, pues es evidente que va a ir a más y a mucho más. La única duda, pero para eso estamos aquí, para eso tenemos que trabajar, es si va a ser también aquí, ¿vale? Pero el mercado del almacenamiento es imparable. Los países, como se dice, el que lo prueba repite. Una vez que ya tienes el almacenamiento, ha habido países que cuando lo han metido han sido conscientes después de cuál es la flexibilidad que puede dar a la red para dar servicios apoyados con bombeo, con centrales de gas para hacer servicios de regulación mejores, black start. Entonces, no es optimismo, va a ser una realidad. Lo que pasa es que tenemos que trabajarla para que eso se pueda materializar también en nuestro país. Que van a potenciar. Andrés.
Yo añadiría, ¿no?, que también es un poco que tenemos delante algo apasionante, en el sentido de que va a transformarse considerablemente todo lo que es el sector. A veces olvidamos lo complicado a veces que resulta controlar un sistema como el sistema eléctrico y dar a la luz y que tengamos luz, ¿no?, así de manera sencilla y en casa y que no falle nunca o que no falle casi nunca, pero tiene una complejidad detrás importante. El grado de complejidad que empezamos a añadir ya con todo este tipo de factores adicionales se va incrementando año tras año, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no?, que tenemos. Y el almacenamiento básicamente es una de las palancas fundamentales para poder, digamos, gestionar esa complejidad, ¿no? Porque la complejidad va a ir creciendo año tras año, cada vez más complicado, cada vez más difícil, pero bueno, hay herramientas y hay que apostar por herramientas nuevas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Eduard, Luis Manuel, también Andrés, Cristina online y anteriormente Raúl, que ha participado en la primera parte de esta jornada. Esperemos que las intervenciones, los puntos de vista que se hayan expuesto en los últimos 90 minutos más o menos, hayan sido de su agrado. Y en fin, hasta la siguiente. Muchas gracias a todos los participantes, los que están presencialmente, los que nos siguen online, también a Endesa. Y buenos días. Gracias. Gracias.